Nos encontramos en esta tarde con Fernando Laija, uno de los baluartes del equipo Atlético Rojil, quienes se aferraron a una final. Haber calificado como séptimo en la tabla general, ya está calificado contra Independiente Honduras para el siguiente día domingo. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Igualmente, ¿cómo estás? Partido de ida, un marcador 3-2. Partido de vuelta, un marcador bastante vistoso, goles, exhibición. O sea, esa pasta de fútbol que se necesita ver en los campos. Sí, la verdad, sí. Si tú tuvieses que darle un calificativo a este partido o al desarrollo de la fase de liguillas para llegar a la final, ¿cómo lo descifrarías? Uf, la mera verdad, muy grande. En los últimos tres partidos que jugamos, los últimos cuatro partidos que jugamos contra CD Águila, ¿sí es CD Águila? Las Águilas. Y con CD España, un cambio total en nuestro equipo de animación y fe y coraje. Y eso pues se manifestó. Son igual. Nosotros tenemos que ir con todo para poder ganar cualquier partido contra cualquier equipo. Esta final que todavía vas a disputar en Premier es la primera, ¿verdad? Sí, porque hubo antes una final con Ecuador que no llegué a jugar por haber estado expulsado. Y esa es... Esta sí es mi primer final que voy a jugar. Yo me quedo con una reflexión. Cuando Fernando y Oscar se ponen a jugar concentrados, son los líderes del equipo. Encontraste la posición perfecta para Oscar, ¿eh? Esta siempre ha sido la posición perfecta de Oscar, solo que a él no le gusta reconocerlo. A él le gusta jugar ofensivo y es todo. Si tuvieses que recomendar algo para nuestra organización o nuestra empresa deportiva, ¿cuál sería tu recomendación, Fernando? Pues la mera verdad, yo todo lo vi muy bien. Yo todo lo veo muy bien. Acerca de los árbitros, pues todo está bien también. Hay unos errores igual como de nosotros. Todos estamos somos seres bien. Humanos. Claro. Fernando, en nombre de la organización te deseamos las mejores de las suertes para esa final. Ojalá se te cumpla el sueño, el haberte aferrado a la copa que se ha levantado por tu equipo. Que levante el que mejor juegue, el que haga las cosas mejor. Muchas gracias. Felicidades. Gracias.